Ay, las 11. ¿Qué estamos haciendo? Aeropuerto. Un brunch de toda la vida. Ah, sí. A ver qué taco. Que ya hemos desayunado previamente. Pero que es para tres. Mira, 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 mira. Mira otra. Creo que bonito. Y ahora entramos en nuestro apartamento en Praga, porque no he dicho que hemos venido a Praga. Y este es el apartamento, que es para tres, pero es gigante. Aquí la entrada, las maletas, ahí. Aquí hay un baño que está irache, que no la vemos, gracias. Es súper, hiper, mega grande para la ropa, que no tenemos. Otro baño con bañera. A ver si enciendo el fuego. Oli. Estamos cansadas de narices. Pero os explico esto así y así ya me lo quito, porque estamos muy cansadas, que hemos ido a ver cervezas, hemos comido un botón. Aquí tenemos a Mayan haciendo como inteligente. Se pone microondas. Estamos mazo cansados. Esta es la sala. Que hay aquí una mesica. Que te digo que estamos tres, pero es que entra mazo peña, porque aquí podrían dormir dos personas fácilmente. Tenemos la cocina, que hemos cogido un poco de ramen vegetariano y unos noodles por si luego nos entra el hambre, porque aquí resulta que se cena muy pronto y nosotras tenemos mucha hambre todo el día. Mira qué cookie, qué detalle. Una flor, una planta, perdón. Una planta, una planta. Y esta es la planta de abajo, y ahora subimos a la planta de arriba, que me he dejado la puerta abierta con el equipo. Las escaleras. Otro espejo. Hola. Y aquí tenemos una habitación, que es la habitación principal, con una cama individual. Y aquí hay una cama doble, que es donde vamos a dormir. Y hemos abierto esto porque hace un calor impresionante. Estas son las vistas. Y nos queda por ver un baño y ya está la casa hecha. Y este es el otro baño con una bañera, que está muy chulo, muy guay, muy guay, muy guay. Pues nada, hoy hemos llegado a Praga, hemos tenido que hacer de Bilbao, Múnich, Múnich, Praga. Así que hemos madrugado un montón, estábamos muy cansadas, no hemos hecho más que comer y beber en todo el día, hemos dado un paseico y mañana a la mañana vamos a hacer un free tour que he cogido de Irache y luego comeremos no sé qué, tenemos que hacer compras y a la tarde vamos a ir a entrenar a un box de CrossFit las tres. Así que si os enseño algo guay y si no, pues ya os lo he contado. Y ya está, hala, que estoy muy cansada, mira mi jeto. Mi jeto es este. Ay, tengo esto así y no puedo. Y ya está. Gabón. Bueno, que no he dicho nada, que es el día 2. Nos hemos levantado temprano, hemos desayunado así en plan gordo y que hablar el chico me está dando vergüenza, pero es el día 2 y hace sol. Frío. Frío, pero día 2. ¿Qué dices, Ira? Que no me escucháis. He visto yo un bake shop con cosas ricas y no me gusta. Aquí, las 3 de Free Tour. A ver, nos ha tocado un chico muy majo. Nos ha dicho restaurantes, cerveza diferente, sitios vegetarianos, me ha dicho a mí también. Muy majo, muy majo. Estamos viendo un poco la ciudad de City. Y está muy chulo. O sea, que hace un poco de frío. A la sombra, al sol, calor. No sé, no sé. Yo creo que May... May está lo que viene siendo aclimatándose a la ciudad. Entonces, pues eso, que yo no he habido nunca Free Tour, May tampoco, y así, y recomendable. Recomendable porque la gente es muy maja, tú no pagas nada, y luego cuando mini se acaba... Punto, mini punto para mí, gracias. Mini punto para ella. Y que muy guay, porque tú no pagas nada y luego según, pues como sea el guía, lo que te explique, lo que te ayude, pues pagas lo que crees que es, que está bien, vamos. Aquí nos das como pobres, pues le daremos todo lo que podamos, porque es un chico muy majo, muy agradable. Nos ha explicado historia, Carlos IV, si no lo conocéis, oye, googlearlo, es muy majo el chico, era muy progresista, muy bien. Y ya está, que me da vergüenza. Y estamos de Free Tour. ¡Free Tour! ¡Un blanco!
Nena, a tomar por culo. Mira. ¡Ay! Halloween. Vamos a ver al duende robar más. Cuidado, chicas, no le miréis como medusa, tiene tanto los ojos. A ver, mirada de loco tiene. Quiero decir, este es el duende robar más. Bueno, pues ya hemos comido, hemos ido a casa, hemos hecho un poco la compra y nos vamos a entrenar. Sí, vamos a ir a entrenar a un box de CrossFit. La gente no lo entiende, pero nos la suda. Es lo que nos gusta y nos gusta entrenar. Bueno, a ver, gustar. ¿Qué gustar? ¿Qué significa gustar? Pues lo hacemos. Entonces, pues hemos decidido venir a uno de Praga. Nos van a machacar, vamos a hacer el ridículo, nos vamos a reír. No entendemos checo, la clase será en checo. Y pues algo haremos. Entonces, no sé si me va a dar mucha vergüenza el grabarlo, así que lo voy a intentar. Si me da mucha vergüenza, ¿no? Y eso. Y no sé, es que no estoy grabando nada, pero Praga es muy bonito. O sea, tenéis que venir. Very beautiful. Hace mucho frío, pero very beautiful. Así que nos vamos a entrenar en plan las locas del deporte y luego hablamos. Un vídeo de cómo hemos terminado, ¿vale? Bien, bien, muy bien. Estamos sudaditas. Yo me he quitado la camiseta, que conste, no es por eso. Pues, no ha entrenado. Luego te iba a sacar una foto y pues yo quiero ir un poco de centro. Al resto no lo suda. No hagáis esto de vacaciones, no lo hagáis. Día 3. Hemos venido al monte Petrini. Petrini. Al monte Petrin. Y ayer estuvimos de cervezas en un bloco. Y ahí ya está. Ahí, voy a leer. Ya va a salir el funicular, pero pues hemos visto que era poca cuesta y andando. ¿Qué pasa? Que no está poca cuesta. Entonces estamos aquí para niña mientras se quitan las chaquetas y esas cosas. Gafas de sol. Y vamos para arriba. Y esto está muy bonito. Muy bonito. Pero, nena, que vale ya hacer deporte, hombre. Antes de irnos, he puesto ahora unas imágenes porque están grabando una película y resulta que la gente está un poco enfadada. ¿No veis los pitos? Pues porque no dejan pasar. Están grabando una película y llevamos todos los días viendo la película en diferentes sitios y no nos dejan ni pasar al paso de cebra. O sea, hola. ¿Veis? Muy harto. Bueno, que está quedando el vídeo una mierda, así las cosas como son, porque no estoy grabando nada. No habéis visto ayer cómo se cayó Mayanen de la cama, que hubiera sido muy gracioso. Y pues nada, que hoy estamos en el barrio judío, vamos a ver cosas. Y nos está hablando un chico que no entendemos nada. Así que eso. Último día. Pasan cosas ahí, pero mira la gente. Toco, 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 toco. Son muñequitos, pero no pasa nada, bonito el reloj, sí. ¿Sí?
Como reloj es bonito. No vas a quitar mérito. Pero es una chorrada. Sí, no, sí, sí. O sea, hemos venido otra vez con el guía, con Daniel, por el mismo. Y hemos venido a la catedral de San Vito. ¿San Vito se llama? San Vito, sí. San Vito, que está en el Monte Petrín este. Es gratis, así que quiero decir, nosotros el otro día subimos y pensábamos que había que pagar porque había como un control de seguridad. No, es gratis entrar. Entonces, pues si venís, que sepáis que es gratis. Y si venís con Free Tour, pues mejor. Os voy a dejar abajo también el link de este que coge Irache. Y así, pues, si vais con el mismo, pues mejor. Muchas gracias. Vale, ya estoy en casa, ya son las 7 de la tarde. Ya os había dicho yo que este vídeo no iba a ser muy decente, pero bueno, pues así un algo para que veáis lo que he hecho estos días, que hemos estado en Praga. Ha sido un súper viaje, me lo he pasado que lo flipas. Os voy a dejar abajo la info donde hemos ido a entrenar. Luego también os recomiendo mogollón lo que hemos hecho en los free tours, que si no habéis usado nunca un free tour, no sé si lo he dicho, pero un free tour es que tú no pagas nada, pero según el guía, lo que te explique, te guste más o lo que te guste menos, pues pagas más o menos, pero no es free de gratis, ¿vale? Sino free que tú te sientes libre de pagar más o menos. Y ya te digo que a nosotros tocó Daniel y muy contenta, así que os voy a dejar abajo. Y nada, que también cosas, por ejemplo, si vais al Monte Petrín, recomiendo que vayáis andando, hay un funicular, pero bueno, si hacéis deporte o tampoco tiene mucha cuesta, o sea, tampoco es para tanto y es muy bonito. Entonces en otoño, maravilloso, sacamos miles de fotos porque es muy bonito, pero bueno, que siempre tenéis el funicular si queréis. Y arriba pues hay una mini torre Eiffel y un montón de cosas muy chulas que tenéis que ir y pues nada. Que eso, que veréis en Google que hay que ver y que no hay que ver, pero os digo que es muy bonito, o sea, no hay nada, muy recomendable. O sea, a ver, aparte de la cerveza, que ya sé, cerveza, los turulos. No me acuerdo cómo se llaman, pero son unos turulos que son como si fuera masa de pan chino, pero en ligero y revuelto de canela. Y luego te lo ponen pues con Nutella, con no sé cuál. Maravilloso, me encanta. No es nada empalagoso y está muy guay. Y que me quiero duchar, que estoy hecha un asco del viaje. He ido con mi suadera a Disney y eso. Y ya está, que espero que os haya gustado el vlog, que ha sido un poco full de Estambul, pero es que, chica, estaba yo con mis cosas, me lo he pasado tan bien, pues que nada. Y entre que ayer anoche hace muy pronto, hace mucho frío, va a sacar la cama, luego tienes miedo a que te roben y tal y cual, pues eso. Pero no, que Praga muy recomendable y nada, que hasta el vídeo de hoy, que os quiero mucho, suscribiros a mi canal, a mi Instagram también, gracias por verme.